José Miguel, un día cualquiera comienza a cuestionar si el futuro y el destino que todos dicen que está escrito para él es realmente lo que él quiere para su vida. Mi nombre es David Herrera, yo soy realizador y director audiovisual y en El Niño de Arena soy director investigador. El Niño de Arena nos cuenta la historia de José Miguel, que es un adolescente indígena que vive en La Guajira y que hace parte de la comunidad Wayú. Él decide ir a la universidad, pero en esa decisión él se enfrenta a dos grandes dilemas. Primero, se enfrenta a los obstáculos y a cierta resistencia que encuentra en el mundo exterior cuando ve pues, que un indígena, un adolescente indígena, intenta entrar a círculos sociales distintos al suyo. Y por otro lado, José Miguel también se enfrenta a cierto rechazo y resistencia en su comunidad, ya que algunos miembros de su comunidad indígena pues ven que la educación no es una forma para salir adelante, sino que prefieren que él trabaje. Si te contrabando, sumaca el guayú y arapuna, sumaca el jardín. El Niño de Arena es un proyecto en el cual venimos trabajando hace más de 4 años. Arrancamos cuando José Miguel tenía alrededor de 12 años y hemos seguido poco a poco su proceso. Yo tomé la decisión de que se contara en primera persona. Esto significa que todo lo que vemos en el documental se cuenta desde el punto de vista y desde la voz del personaje principal. Y lo hice básicamente porque en este proceso me he dado cuenta que es importante cuando uno retrata en grupos sociales minoritarios como las comunidades indígenas, alejarse un poco de esa visión tradicional exótica en donde hay un realizador que se separa un poco de la historia personal de quien está contando algo y más bien le da un espacio para que sea él mismo quien cuente desde sus propias palabras y desde su propio punto de vista y mirada qué es lo que está viviendo. ¡Amasa! Ya es guay para acá. Esto no hay la yuca, no va. El Niño de Arena viene con un recorrido internacional desde antes de rodaje. Arrancamos nosotros participando en diferentes laboratorios en donde trabajamos en la historia y en el proceso de investigación, incluyendo el Festival Docs Barcelona. Y el año pasado tuvimos la oportunidad de lanzar el documental internacionalmente en todo el mundo en el Festival Internacional de Cine Infantil de Chicago, que es el festival de cine infantil más grande del mundo. Este año queremos lanzar el documental a nivel regional en un festival que para nosotros es muy especial, que es el Festival de Cine Indígena Hualmapu, que es un festival que se da ahorita en marzo en Chile. Creo que es importante a través del cine pues, contar de ciertas realidades que nos golpean en el país y sobre todo llevar las historias de aquellos personajes que quizás no encuentran otros caminos para darse a conocer y contar un poco cómo es su día a día en el país.